¡Papá! ¡Qué lindo! ¡Mira qué lindo! ¡Cosa linda! ¡Qué lindo! ¡Está lindo! ¡Está lindo! ¡Qué grande, Javier, querido Cabezón! ¡Cabezón! Muchas gracias. Me mantengo, gracias a Dios me mantengo. Sí, la verdad que te veo igual, te estás igual, ¿eh? Muchas gracias. Sí, igual de gordo, digo que. No, si vamos a empezar con la pavada de siempre. No, vamos a empezar. Terminémosla. No te chives. No, terminémosla. Fue una chancha que te hago, una chancha. No, una chancha es. Una chancha, es igual, papá. Una broma que te hago nada más. Bueno, no es igual, no empecemos con eso. Me gusta verte. Me trae cosas, me trae recuerdos lindos. A mí también me gusta verte. Sí. Y la verdad, tengo muchos recuerdos de este lugar. Y sí. Y no tenemos con ese valero que tenés, no recuerdo. No. ¿Vamos a empezar de nuevo con esa panza? No, vamos a empezar, no. Me levanto y me voy, ¿eh? No te pongas así. Oiga. No ser tan efusivo. Cariñosamente lo digo. Cariñosamente. Si no te gustan las funciones, no te gustan las funciones. No, sí. A mí me gusta cuando usted me abraza, pero... Y por eso te abrazo. Sí, está bien. Pero esas... Aparte no es efusiones. Son efusiones. Infusiones no son. Son para tomar té. Efusiones. Bueno, no tomes. Si vos no querés esas cosas, decir paso con el café, con el mate cocido, con las infusiones. Perdón. Eso es infusiones. Bueno, es igual. Vos me entendés. Pero yo te estoy hablando de efusiones, de cosas, de abrazos fuertes, exagerados. Es lindo. El cariño es lindo. Sí, claro que sí. Tonto. Bueno, ya está. Estás muy bien. ¿Qué sigo yo? A ver, escúchame, si me permitís. Yo te permito. Yo estaba leyendo un libro. No. Voy a seguir con lo que estaba haciendo. ¿En serio? Sí. Pero qué coincidencia, yo también estoy con un Broly. Ah, mira qué interesante. Sí. Me estoy dedicando a la lectura. Me parece muy bien. Me estoy dedicando a la lectura. Muy bien. ¿Te parece bien? A mí también. Me parece bien porque la lectura te amplía el vocabulario, te da una libertad. ¿Me entendés? Así es. Correcto. ¿Eh? Viste como estoy, ¿no? ¿Viste sí, como? Muy bien. Estoy afiladito. No, la verdad te desconozco. Sí. Mingo, encantado, Mingo. Sí. No, ya sé quién sos. Ya sé, digo que te desconozco, que estés leyendo. Antes no leías tanto, ¿no? Eres un tipo leído. Sí. Ahora, no, porque hay veces que he ido. A veces me he ido, a veces me he volvido. He volvido otra vez. Leído. Un hombre que lee. Leído, un hombre que le gusta leer. Una persona que le gusta leer. Claro, como sí. Bruce lee. ¿Viste? Dice que así. Es, Yuki. Bruce Lee. Bruce Lee. Un gran actor americano que falleció. ¿Era actor? Sí, claro que sí. Sabía artes marciales, un gran actor. Sabía artes marciales. Sí, así sí, señor. Así. De Marcia. No, Marcial. No vayamos por la rama. Le pido por favor. No, podemos ir por la rama un poquito, tontito. No podemos ir. Es que te extrañaba. Qué lindo. Si no te aprovecho. Cuando le diga a mi vieja no lo va a poder creer. Estás hermoso, la verdad que estás hermoso. Pero bueno, vamos a arrancar con estoy leyendo con los... Sí, me encanta eso, De sí. Poema de tango. Lunfardo, poema de tango. Gran autor y autora. Porque lo hizo con la mujer. No sabía. Escucha, ¿te molesta? Te voy a leer uno. Si no te molesta. Perdón, ¿es necesario que lo hagamos acá ahora? La verdad que no pensé si era necesario o no era necesario, no lo pensé. Lee. Me sale así, se lo leo al cabezón. Está bien. Tipo como lo vos. Lo escucho. Se intitula. Sí. Dos puntos suspendidos. Sí. Suspensivo. Suspensivo. Título dice, La pebeta de Chiclana. Sí. Y el poema dice así, fue como todas. Tres puntitos ahí, suspensivo. Se abocó ante el evento.
Le gustaba el lujo, le tiró el botán y dejó a la vieja sola en el convento y fue para el cotorro de un niño bacán. La verdad, muy lindo. ¿Te gustó? Muy lindo. Sí, veo que te emocionó. Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Lo entendiste? Porque te veo medio serio. ¿Cómo que no lo entendés? Porque ustedes, los finores, los literatos que leen en la biblioteca, todo eso, como vos, no entienden esta cosa, ¿entendés? No, no. Es un fardo de la seca esto, ¿sabes? Sí, no. Yo tengo calle. Yo tengo calle. Sé perfectamente lo que estás hablando. Vos tenés calle, vos. Menos calle que Venecia tenés. No digas pavadas. No digas pavadas. Otra chancha, loco. ¿Cómo? Otra chancha para vos. Otra chanza. Para un chancho nada mejor que otra chancha. No, estás pidiendo, ya me estás pidiendo, por favor, que me vaya. No te estoy pidiendo nada. ¿Cómo te voy a pedir que te vaya? Recién te veo tonto. Sentémonos, por favor. Qué bien lo lees, siempre lo leíste bien, ¿eh? Qué bien lo lees, ¿eh? All Pies. ¿Eh? All olor a menta me gusta. ¡Espectacular! Sí. Mi viejo usaba esa. ¿Ah, sí? Y se afeitaba con la. Y después se pasaba la piedra pome. Yo lo miraba así. Lo miraba a mi viejito. No. Y con la piedra pome se pasaba una piedra. No. Para iniciar la jeta. ¿En serio? Después de que se rasuraba. Ah, no sabía esas cosas. Bueno, viste que te puedo sorprender con lo precioso, libro. Precioso, muy porque lindo. Porque estoy leyendo mucho además, cabrón. Ah, ¿qué estás leyendo? Muchas cosas. ¿Qué otra cosa estás leyendo? Estoy leyendo mucho ahora un autor que a mí me gusta mucho, que es García Márquez. García Márquez, señor. García Márquez. Sí, señor. García Márquez, que le escribió un libro a la Sole, Pastoruti. No es tan difícil lo que estoy diciendo. Perdón, a ver. Porque me mira con cara como si fuera. Pero ¿cómo querés que te mire? ¿Cómo querés que te mire? Es García Márquez. Y nunca García Márquez le escribió un poema a Soledad Pastoruti. Sí, señor. Sí, señor. A ver cómo se llama el se libro. Le fue la mano porque le faltan las pibas para llegar a esos años, pero le mandó 100 años en la Soledad Pastoruti. Que no entiendo cómo la portada no la hacen. A cualquiera se le cae de maduro que la portada tiene que estar con un poncho y una mina así. No, señor. Es 100 años de Soledad. Pastoruti, dice abajo. ¿Qué Pastoruti? Es una cosa más importante de la literatura hispanoamericana hoy. Sí, sí, bueno, Pastoruti, coso. Bueno, sé igual. Yo la conozco igual, la autopista esa que dijiste vos, ¿eh? ¿Qué? La autopista que dijiste. La hispanoamericana que agarra, vos agarrás. Llega a Estados Unidos, señor. Eso. Llega a Estados Unidos. Va a una semifurca, dice Pilar para allá, Rosario, Estados Unidos, Chicago. Dice. No, es. Bienvenido a Chicago. A ver, es hispanoamericano. Sí, autopista. No, eso es panamericana. No tiene nada que ver. Esa es la canción. A ver, ¿leíste algún otro libro? Porque la verdad con esta pavada de García... Sí. Es García Márquez, 200 años de soledad. Bueno, 200, 100, es lo mismo. 100 años de soledad. Ah, 100 años. 100 años. Ya lo aumentaste, vos. ¡Sos propio gobierno! ¡Me haces confundir vos! ¡Ya está! 100 años de soledad. ¡Qué hizo, papá! No es lo único, leí más cosas, señor. A ver, ¿qué otra cosa leí? Leí un libro que a mí me gustó mucho, de un autor que se llama García Calor. Español. Es la historia de una casa de muchas minas, la mamá y muchas minas que ponían una pinturería. A ver, será García Lorca. Será García Lorca. Cuando vos lo decís está bien, cuando lo digo yo está mal. No. Si lo digo al revés, si te digo Lorca, se dice Caló. Digo Caló, te dice Lorca. No, señor. Qué más bueno, a ver. Por favor, te pido. Por favor, te pido. ¿Qué libro escribió que de unas mujeres con una pinturería? ¿Qué tiene que ver? Sí, señor. ¿Qué libro la mamá todas están vestidas de gris. La mamá. con muchas hijas y la sirvienta también está. Que es la casa de Bernarda Alba. Perdón, es la casa de Bernarda Alba. Sí, ¿no? Lo estás diciendo vos, no lo digas. Ahora intento yo. Pero no es una pinturería. Pinta la saca todas las minas. Pero, sinceramente, la verdad, ya, ¿sabes qué? Me voy a ir. No te vayas. Gaita. No le dé nada. Quedate. No, me voy a ir. Quedate, papá, dale, quedate. Pero otra vez con el cachetazo. ¿Cuántos? No hay cachetazo. Pero ni mi viejo me pegaba esos cachetazos. Mingo, por Dios, te pido. Bueno, perdóname.
Era una cosa que yo quería hacerte de cariño, nada más. Sé mucho que no te veo. Entonces quería tenerte más. Matías, no te vayas, quédate. Te cuento, María. Te cuento, mira. Había otro libro que yo leí, que parece que es un tipo que llega a la esquina de la calle, ¿no es cierto? Y para hacer correctamente todo, aprovecha las rayas de la cebra y cruza, ¿me entendés? Hay otro punto que lo está mirando y dice, esto me da para un libro. El chamón le dice, ¿usted cómo se llama? Me llamo Robinson, listo, ya está. Robinson cruzó. ¡No! Pasó la Olivetti, ahí le dio. Había una vez un tipo que quería cruzar la yeca. Robinson cruzó. Este Robinson cruzó. La historia de un náufrago en que se encuentra con un niño, con un indio que se llama Viernes. Ah, ese también lo leí. Ahora que me lo traes a la locación. ¿A quién? Me traes a la locación. ¿A quién leíste? Me trajiste la locación el Viernes, ese que decimos. Un autor también, el francés, ese franchuta, ese. ¿Qué autor francés que se llama Viernes? Pulentería. ¿Pero con quién es? A ver. Julio Viernes. ¡No! Te digo yo porque lo leí Julio Viernes. Julio Verne. Bueno, se escribirá Verne, se dirá Vierne porque es en francés, querido. Son verbos irregulares, entonces... Verbo irregular, no digas pavada. No me digas hablas en francés también. Pero para en francés, todo se hace. A ver, ¿qué sabes en francés? Escucha, ¿cómo se dice el tipo se va en francés? ¿Cómo? No sé. Le potívase. No, va. ¿En serio? ¿Alguna otra palabra? Sí. Cuando vos le erras, ¿sabés cómo se dice cuando le erré en francés? No. Le pifié. Es fácil, casó el franchute, le metí acento en la última todo y a la miércoles, entra perfecto. ¿Y qué leíste de Julio Verne? Ah, leí, ya te digo, leí la de 200.000 lenguas de viejas sin marido. 200.000 lenguas de viejas sin marido. Es una vieja que eran todas viudas y se mandaron a viajar. Y mandaron a Son 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Y yo qué dije? Una novela extraordinaria. Bueno, es igual. No, es igual. Por el número me lo cambié ahora. ¿Por qué no me lo cambié? Pero no es por los números, no son viejas. Sin marido. Vieja sin marido. No, es un viaje. Bueno, mira, ¿sabes qué? Ya está. Terminemos con esta pavada. No te chives. Gordo. ¿Otra vez? ¿Por qué me decís gordo? Porque te lo digo en francés, gordo. Va. Encima con acento. No te vayas, te tenés que ir. Me tengo que ir, voy a aprovechar, voy a caminar por la avenida Corrientes, voy a visitar algunas librerías, teatros. Hace mucho que no paseo por ahí. Y hace mucho que no estás con nosotros también. Y para nosotros... Vos sabés lo que te extraña a la gente, a vos, cabezón. A vos, al gordo, al negro. A todo, al ruso, a Tato. Hay tantos que están allá. Cuando pueda volverte otra vez. Yo te extraño, vení. A mí me gusta chamullar con vos. Cuando le digo la vida. Domingo. No, espera, cabezón. Lo voy a decir a la vieja que estuve con el cabezón. Mándale un beso. Claro, cabezón.